¡Señorito Ronnie! Hola, Violet. ¡Dios mío! ¡Pero si no lo esperábamos hasta el martes! Ya lo sé. ¿Se puede saber por qué no nos avisó que vendría? Su madre habría ido a esperarle a la estación. ¿A quién se le ocurre? Un niño como usted deambulando solo por Londres. ¿Y cómo entró? ¿Por el jardín, supongo? No, por la puerta principal. Llamé y abrió la cocinera. ¿Dónde está su equipaje? Arriba. Lo subió el taxista. ¿El taxista? ¿Cogió un taxi? ¿Solo? No, si no sé dónde vamos a ir a parar con estos niños de hoy. No quiero pensar como sus padres lo sepan. ¿Dónde están? A misa, naturalmente. Claro. Hoy es domingo, ¿no? Volverán dentro de un minuto. Pero bueno. ¿Qué? ¿Es que no va a darme un beso? ¿Es que se considera ya demasiado mayor para eso? Perdona, Violet. Ay, esto está mejor. Pero Dios mío, pero cómo ha crecido. Todo un oficialito de marina, ¿eh? Sí, eso es. Bueno, hijito, tengo que irme. Ay, qué alegría. Pero está demasiado viejo. Desde el fondo de la iglesia no se oye ni una palabra de lo que dice. Pero es un buen hombre, Grace. ¿Y eso qué importa que sea buen hombre si no hay quien le entienda? Ahí tienes un problema de ética, papá. Aquí hay corriente, Grace. Parece que va a llover. Estoy de acuerdo con mamá. El viejo está tan renqueante que apenas puede llegar al púlpito. No le veo la gracia, Dickie. Por muy renqueante que Mr. Jackson parezca ahora, dudo que cuando estaba en Oxford le suspendieran en los exámenes. Papá, prometiste no volver a mencionar eso durante las vacaciones. Es cierto, Arthur. Lo prometiste. Sí, lo prometí. Pero con la condición, si recuerdas bien, de que Dickie me proporcione pruebas evidentes de su intención de estudiar. ¿Y acaso no lo he hecho, papá? ¿No me he quedado en casa estudiando toda la noche pasada y eso que era sábado? Te quedaste, Dickie. No lo niego. Sí, es verdad. Y además, con tu gramófono, armando un escándalo insoportable. Aunque te parezca increíble, mamá, me ayuda a concentrarme. ¿Concentrarte en qué? En el trabajo, por supuesto. Cuando bajé a buscar un libro, porque dicho sea de paso, la música de tu gramófono me impedía dormir, no me pareció que estuvieras concentrado en tu trabajo, precisamente. Edwina y su hermano pasaron a saludarme de paso para el baile de los Graham. Solo estuvieron un minuto. Esa chica es idiota. Lo siento, Dickie. Se me olvidaba. Estás muy interesado por ella, ¿verdad? Si los hubieras visto en la actitud que los encontré la pasada noche, hubieras quedado convencida del interés que le inspira. Estábamos practicando el Baniha. ¿El qué, hijo? El Baniha. El nuevo ritmo. No, no nos apartemos del tema. Se llame como se llame, la postura en que yo os encontré, no creo que se relacione con el hecho de que no hayas dado golpe en lo que va de vacaciones. Y lo has tomado conmigo esta mañana. Creo que ya va siendo hora, Dickie, de que te enteres de que no estoy dispuesto a gastarme 200 libras al año manteniéndote en Oxford simplemente para que te eches un montón de amigos inútiles y aprendas a bailar el bunny hop. Hack, papá. El nombre exacto de esa obscenidad carece de importancia. Papá tiene razón. ¿Sabes, hijo? Me gustaría que fueras tan buen estudiante como Ronnie. Siempre lo mismo. Ronnie es el buen muchacho y yo el mal muchacho. Nos habéis plantado un par de etiquetas y pase lo que pase, nadie las cambiará. No seas absurdo, hijo. No, no soy absurdo, mamá. Es la verdad. ¿A que sí, Kate? Oh, perdona, Dickie, no estaba escuchando. ¿Qué es lo que no es verdad? Que para papá y para mamá, todo lo que hace Ronnie está bien. Y todo lo que yo hago está mal. Si yo fuera tú, Dickie, cielo, no tocaría ese tema. Sí. Tal vez tenga razón. Si vas a tu habitación, sugiero que te lleves contigo ese objeto.
Dios mío, está diluviando. ¿Qué estás leyendo, Kate? Las memorias de Lynn Rogers. ¿Quién es Lynn Rogers? Un dirigente del gremio obrero. ¿Sabes, Sean, que eres radical? Claro que sí, mamá. ¿Y sufragista? Por supuesto. Y aún así, quiere casarse contigo. Eso parece. Por cierto, le he dicho que venga antes a comer. Así podrá hablar un rato con tu padre. ¡Estupendo! ¿Has pensado ya lo que vas a decir, papá? ¿Qué quieres decir con eso? Habrás pensado lo que decirle ya a John, ¿no? Espero que no vayas a dejarme mal o a deshacer el compromiso o algo por el estilo. Te advierto que si lo haces, me fugaré con él. No, no temas, hija, no. Estoy demasiado encantado ante la idea de haberte colocado por fin. Me parece que no me gusta eso de por fin. ¿Qué? ¿Le quieres? ¿A John? Sí, claro. Eres una chica tan rara. Nunca demuestras lo que sientes. No te comportas como si estuvieras enamorada. ¿Cómo se comporta uno cuando está enamorado? Pues uno no lee a Lynn Rogers, lee a Byron. Yo leo a los dos. Extraña combinación. Pero satisfactoria. Las mujeres de ahora no tenéis los sentimientos de las de nuestra generación. Está bien, mamá. Quiero a John en todos los sentidos que una mujer puede querer a un hombre. Y mucho, mucho más de lo que él me quiere a mí. ¿Contenta? ¿Sabe Desmond lo que hay entre tú y John? Yo no se lo he dicho, pero si no se lo ha imaginado es que está ciego. Pobre Desmond. Es realmente un buen muchacho. Vaya, tenemos a alguien en el jardín. ¿Dónde? Allí. ¿Lo ves? No. Se ha escondido detrás del arbusto. Creo que era un chico. Seguramente el pequeño monstruo de Mr. Williamson. Dennis. Quien quiera que sea, se debe estar mojando de lo lindo. Se podía haber quedado en el jardín. ¿Es Sean? Eso parece. Sí, sí, es Sean. ¡Vamos rápido al comedor! Está bien, mamá. Un momentito, te dejas tus cosas. ¿Pero qué diablos pasa? Mira, te vamos a dejar solo con Short, ¿eh? Cuando termines de hablar con él, tose, haz algo. ¿Pero qué quiere decir algo? Ah, ya sé. Das con el bastón 3 veces en el suelo y entonces entraremos nosotros. ¿No crees que va a parecer una coincidencia algo extraña? ¿Cómo estás, John? Me alegro de verte. ¿Cómo está usted, señor? Perdonad, es que no me levante. La artritis me está molestando últimamente. Sí, experimenté una ligera mejoría, pero ahora vuelvo a estar peor otra vez. ¿Fumas? Sí, señor. Gracias. Con moderación, naturalmente. Sí, sí, natural. Bien, tengo entendido que quieres casarte con mi hija. Sí, señor. Es decir, me he declarado y ella me ha hecho el honor de aceptarme. Ya, daremos por descontada la parte sentimental del proyecto. Y por lo que respecta a la parte práctica, espero que no te importe si te hago algunas preguntas. No, no, señor. Está en su obligación. Exacto. Bien, ¿puedes vivir de tu renta? No, señor. Pertenezco al ejército. Pues sí, claro, claro. Pero la paga del ejército es complementada con una asignación de mi padre. Sí, eso tengo entendido. La asignación de tu padre asciende, si no me equivoco, a unas 24 libras al mes, ¿no es así? Sí, señor. Así es, exactamente. O sea, que tus ingresos totales, contando con la paga de subalterno y las asignaciones, más la asignación de tu padre, se elevan a unas 420 libras al año. Justamente. Bien, bien. Me parece satisfactorio. Creo que no debo demorar más mi felicitación. Enhorabuena. Gracias, señor. Muchas gracias. Tus contestaciones merecen una información igualmente franca por mi parte. Me temo que no sea, por si acaso has pensado lo contrario, hija de un hombre rico.
No, señor, nunca he pensado lo contrario. Bien, pues... ¿Quieres hacer el favor de tocar el timbre? Gracias. Continuando con mis asuntos financieros, el Banco Westminster me pasa una pequeña pensión, 350 para ser exactos, y mi mujer tiene unas 200 al año. Aparte de eso, no tenemos nada, excepto unos pequeños ahorros que conseguí mientras yo estaba en el banco y que me producen un interés que, unido a los ingresos totales, se elevan a unas 850 libras al año. ¿El señor? Sí, Violet. Dígale a Vicky, de mi parte, que si no para ese estruendo cacofónico inmediatamente, le tiraré a él y a su máquina infernal por la ventana. Bien, señor. Bueno, ¿quiere repetirme la palabra qué? No, no importa. Tú dile lo que quieras, pero que pare. Está bien, señor. ¿Por dónde andábamos? Ah, sí, sí. Te estaba hablando de mis ingresos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues, aparte de mis gastos corrientes, tengo que mantener dos hijos. Uno en Osborne y el otro en Oxford. Ninguno de los cuales me temo que esté en condiciones de mantenerse durante bastante tiempo. Uno por su extremada juventud y el otro por otras razones. Como comprenderás, no estoy en condiciones de ser muy generoso con respecto a la dote de Catherine. No, señor, ya me doy cuenta. Yo me propongo destinarle una sexta parte de mi capital, lo que equivale, en números redondos, a unas 850 libras. Me parece muy generoso, señor. No tanto como hubiera deseado. Bueno, creo que si estás de acuerdo, no tenemos nada más que hablar. No, señor. Espléndido. Qué tiempo tan fatal, ¿eh? Sí, sí, detestable, sí. ¿No quieres otro pitillo? No, no, gracias. Estoy fumando aún. Fíjate. Están aquí mi mujer y mi hija. Pasa, Grace. Pasa, Catherine. Está aquí John. John, qué alegría. Estás muy elegante. ¿Verdad, Catherine, cielo? Está hecho un dandy. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Qué tal la charla? Ah, tengo entendido que no deseabas saber de qué estábamos hablando. Oh, Arthur, no seas así. ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. Gracias, Mrs. Whitlow. ¿Me permites que te dé un beso? Después de todo, ya soy prácticamente tu madre. Sí, naturalmente. Después de todo, ya soy prácticamente tu padre. Pero me tendrás que perdonar. Claro que sí, señor. Gray, creo que podemos permitirnos un pequeño lujo en la comida para celebrarlo. Anda, trae la llave de la bodega, ¿quieres? Sí, claro. Supongo que no os importará quedaros unos minutos solos. ¿Qué tal? Muy difícil. Oh, estaba aterrorizado. Pobrecito. Kate. Ron. ¿Dónde está papá? Oh, iba a decirle... No, Kate. No, por favor. ¿Pero qué pasa, Ronnie? Si estás chorreando. Será mejor que vayas a cambiarte. No, Kate. Ronnie, ¿qué ha pasado? Puedes decírmelo. Ya conoces a John Waterston. Le conociste las pasadas vacaciones. ¿No te acuerdas? Desapareceré. Por ahí, si no te importa. Dime, Ronnie, ¿qué ha pasado? Mm.
Dios mío. Yo no fui Kate. Yo no lo hice. De verdad que no lo hice. No, mi vida. Esta carta está dirigida a papá. ¿La has abierto tú? Sí. No deberías haberlo hecho. La iba a romper. Luego os oí volver de misa y corrí hacia el jardín. No sabía qué hacer. Hola, Ronnie, muchacho. ¿Qué tal va eso? ¿Sabías que Ronnie estaba aquí? Sí, su equipaje y sus cosas están tiradas por nuestra habitación. ¿Pasado? Sí. Lo siento. Dicky, quédate un momento con él. Voy a buscar a mamá. ¿Pasa algo? Nada. Vamos, hombre, dímelo. No pasa nada. ¿Te han expulsado? Mala suerte. ¿Por qué? Yo no lo hice. No, naturalmente que no. De verdad que no lo hice. Está bien, hombre, no necesitas insistir, te creo. No me crees. Bueno, pero todavía no me has dicho por qué te han expulsado. Robar. ¡Santo Dios! ¿Y eso era todo? ¿No sabía que ahora expulsasen por eso? Vamos, hijo. Ya pasó. Yo no lo hice, madre. No, corazón. Claro que no. Ahora vamos arriba. ¿Quieres? A quitarte esta ropa húmeda. No se lo digas a papá. No, mi vida. Aún no. Te lo prometo. ¿Vamos? Pero, Ronnie... ¿Cómo te has puesto el uniforme, hijo? Distraeré al viejo si intentas huir. John. ¿Malas noticias? Lo siento. ¿Cómo puede la gente ser tan cruel? Expulsado, supongo. ¿Por qué tienen que torturar así a un niño de esa edad? ¿Qué objeto tiene? ¿De qué le acusan? De haber robado dinero. Hace 10 días, según dice la carta. ¿Ah? ¿Por qué diablos no nos lo habrán dicho? Imagínate lo que la pobre criatura habrá estado sufriendo allí estos 10 días, completamente solo, sin nadie que le cuide y sabiendo lo que le esperaba al final. Y al final le mandan a Londres con un funcionario. No es de extrañar que se haya vuelto casi loco. Parece bastante despiadado, desde luego. Pero debes recordar que no está en el colegio. Está en el ejército. ¿Y qué diferencia hay? Pues que en el ejército tienen un modo de hacer las cosas que puede parecer despiadado a un profano. Puedes creerme. Tienen que haber estudiado el caso a fondo antes de tomar esta decisión. Lo siento. No. Lo que has dicho es totalmente cierto. Oh, Dios mío. Se me había olvidado. Desmond viene a comer. ¿Quién? Desmond Curry, el abogado de la familia. El cielo, sea amable con él, ¿quieres? ¿Por qué me dices eso? Bueno, Desmond ha estado enamorado de mí durante años. Mr. Curry. Hola, Desmond. Creo que no conoces a John Wotherstone. No, pero naturalmente he oído hablar mucho de él. Encantado. Bien, bien. Parece ser que tengo que felicitaros. ¿Lo sabes? Violet me lo acaba de decir. Sí. Debo felicitaros. Muchas gracias, Desmond. Gracias. Naturalmente era de esperar, ya lo sé.
Sí. Era de esperar. Sin embargo, ha sido una sorpresa. Íbamos a decírtelo, Desmond. Se ha hecho oficial esta mañana. En realidad eres el primero en saberlo. ¿Esta mañana? Qué curioso. Hola, Desmond. Hola, Mrs. Winslow. Le he metido en la cama. Está bien, mamá. Espero que no haya nadie enfermo. No, no. No pasa nada. Grace, ¿cuándo arreglaron la bodega por última vez? No lo sé, Arthur. Está en un estado lamentable. Hola, Desmond. ¿Cómo estás? No tienes buen aspecto. No, es que me he lesionado un hombro. Vaya. ¿Y por qué juegas esos ridículos partidos? Resígnate a la llegada de la madurez y abandónalos ya, hombre. Ah, no, no puedo hacer eso. No puedo dejar el cricket. ¿Es usted familia de Carrie, que era jugador del Maisdeller? Yo soy Carrie. Caramba. Carrie en persona. Nunca lo hubiera pensado. Sí, ya lo sé. Poca gente lo diría hoy en día. Yo no he querido decir eso, Desmond. Me temo que sí. Esto es lo peor. Demasiado trabajo en la oficina y muy poco ejercicio. Tonterías. Demasiado ejercicio y muy poco trabajo en la oficina. ¿Llamaba, señor? Sí, Violet. ¿Quieres traer unas copas, por favor? Bien, señor. Creo que es el momento de probar el Madeira antes de comer. ¿Sabes, Desmond? Estamos celebrando el 54 cumpleaños de mi mujer. Arthur, es el colmo. No importa, papá. Desmond lo sabe. Sí, claro. Es estupendo, ¿no? Brindaré encantado por la... por el... Por la feliz pareja, creo que es la frase que andabas buscando. Ah, mi querido Dicky. Llegas justo a tiempo de beber una copa para celebrar el compromiso de Kate con John. Señor. Pasa las bebidas, por favor. Bien, señor. ¿Podemos beber a nuestra propia salud? Yo creo que está permitido. Ah, no, no. Trae mala suerte. Desafiamos a la suerte, ¿verdad, Kate? John, no debes decir eso. Ya sé. Podéis brindar el uno por el otro. Así no pasa nada. Va, ya se acabaron los terrores supersticiosos de mi mujer. Por Catherine y John. Violet, no debemos dejarte fuera. Tienes que brindar con nosotros. Oh, bueno, gracias, señor. No demasiado, ¿eh? Un poquito. Justo un poquito. Tu resistencia sería más convincente si no me hubiera dado cuenta de que has traído una copa de más. Ah, no, no, señor. No la traje para mí. La traje para el señorito Ronnie. Por la señorita Kay y el señorito John. ¿Que trajiste una copa de más para el señorito Ronnie, Violet? Bueno, pensé que tal vez hoy se le permitiría un traguito. Justo para brindar. Está ya tan mayor. Pero si tú sabes que el señorito Ronnie no viene de Osborne hasta el martes. Ah, no. Llegó esta mañana, señor. No, Violet, estás equivocada. Alguien te ha gastado una broma. Que no, que lo he visto yo misma. Grace. ¿Qué significa esto? Está bien, Violet. Puedes irte. ¿Tú sabías que había vuelto Ronnie? Sí, papá. ¿Y tú, Dicky? Sí, papá. ¿Grace? Pensamos que sería mejor... que no lo supieras de momento. De momento, Arthur. Está malo, mijo. Que me conteste algo. Si está enfermo, tengo que estar con él. No, papá. No está enfermo. ¿Quiere decirme alguien, por favor, qué es lo que ha pasado? Trajo esta carta para ti, Arthur.
Se me ordena por mis superiores del almirantazgo que le informe de que se ha recibido una comunicación del comandante del Real Colegio Naval de Osborne informando del robo en el colegio de un giro postal de 5 chelines que después fue hecho efectivo en la oficina de correos. Investigados los hechos, se ha llegado a la conclusión de que el giro fue sustraído por su hijo, el cadete Ronald Arthur Winslow. Mis superiores lamentan infinito tener que solicitarle que retire a su hijo del colegio. Desmond, ¿quieres hacer el favor de llamar a Violet? ¿Quieres decir al señorito Ronnie que baje a verme? Arthur, está en la cama. Haz lo que te digo, Violet. Bien, señor. Tal vez los demás quieran pasar al comedor. Grace, ¿quieres acompañarles? Arthur, ¿no crees que...? Dicky, ¿quieres abrir la botella de clarete que está encima del aparador del comedor? Sí, papá. ¿Quieres ir, Desmond? ¿Y tú, John? Arthur... ¿Qué, Grace? Por favor. Por favor, no. ¿Qué es lo que no debo hacer? Por favor. No olvides que es un niño. Vamos, mamá. Pasa. Entra y cierra la puerta. Ven aquí. Esta carta dice que robaste un giro postal. No. No digas una sola palabra hasta que no hayas oído decir lo que tengo que decir yo. Si lo hiciste... Debes decírmelo, Ronnie. Yo no me enfadaré contigo si me dices la verdad. Pero si mientes, yo lo sabré. Entre tú y yo no puede haber ninguna mentira. Lo sabré, Ronnie. Así que recuérdalo antes de hablar. ¿Robaste el giro postal? No, papá. No lo robé. ¿Robaste el giro postal? No, papá. No lo robé. Vuelve a la cama. Sí, papá. Oiga, ¿me oye? Quiero poner una conferencia, por favor. Sí, una conferencia. Real Colegio Naval, Osborne. Eso es. ¿Que cuelgue? Sí, sí, por supuesto. Thank you.
importa si te molesto un momento? Claro que no, papá. Voy a hacerte una pregunta, Dicky. Y quiero que comprendas la necesidad imperiosa de que me contestes con absoluta franqueza. Lo prometo. ¿Cuánto crees que uno de esos amigos tuyos, jugadores en las carreras de caballos, apostaría a favor o en contra de que acabes tu carrera? No querrás hacer una apuesta, ¿verdad? No, Dicky, no. Yo no soy jugador. Y ese es el problema, precisamente. Desgraciadamente, yo no estoy en situación de jugarme 200 libras al año en lo que es una probabilidad remota. ¿Quieres que deje Oxford? ¿Verdad? Me temo que sí. ¿Inmediatamente? No, no. Puedes acabar el segundo año. ¿Y luego qué? Puedo conseguirte un puesto en el banco. Dios mío. No temas. Será un buen empleo. Afortunadamente, mi influencia en el banco todavía cuenta. Papá, pero si yo te prometiera, si te prometiera que de verdad, que de ahora en adelante voy a trabajar como un negro. Es por el caso, supongo. Me está costando mucho dinero. Sí, ya sé que te está costando mucho, pero no podría ser. Quiero decir, no hay algún medio. Dios mío. Me temo que sea un duro golpe para ti, Dicky. Lo siento. No, realmente no. En realidad casi lo estaba esperando. Sobre todo cuando he sabido que ibas a encargar el caso a Sir Robert Morton. Sin embargo, no puedo negar que ha sido una bofetada. ¿Te importa si seguimos hablando de esto en otra ocasión? No. Claro que no, papá. Hola, papá. Hola, Ronnie. ¿Sabes? Dice Mr. Moore que si quieres no hace falta que vuelva hasta el lunes. Lo que significa que me quedan 3 días. Cuidado con mi pierna. Perdona, papá. ¿Cómo estás, hijo? Maravillosamente. Oye, ¿sabes que el tren tenía 14 coches? Sí, ¿de veras? Naturalmente, era un expreso grandísimo. Me lo recorrí todo de punta a punta. He recibido tu informe de medio curso, Ronnie. ¿Sí? Sí, estaba bastante bien en conjunto. Entonces, ¿me puedo quedar hasta el lunes? No me perdería ni una clase. ¡Mi pierna! Perdona, papá. ¿Te duele? Sí. Grace, ¿quieres llevarte a Ronnie y que se lave? Sir Robert llegará dentro de unos minutos. Vamos, cariño. Está bien. Oye, papá, ¿sabes cuánto tardó el tren? 123 millas en 2 horas y 52 minutos. Vamos. ¡Violet! ¡Violet, he vuelto! ¿Qué dijo el médico? Muchas cosas, pero de poca importancia. Violet dice que dejó una pomada para tu espalda. 4 masajes al día, ¿es cierto? Sí, algo así. Yo creo que debieras darte 1 hora, ¿no, Arthur? No. Pero, cariño, si aún queda mucho tiempo antes de que llegue ese Robert. Está bien, Grace, está bien. Ronnie ha vuelto a juzgar por el ruido. Te ha quedado muy bonito el vestido arreglado. John no se imaginará que no es nuevo. Grace, ¿quieres ir con Ronnie y preparar ese trabajo? Subiré cuando estés lista. Muy bien, está precioso. Madame Dupont es un tesoro. ¿Lo dejamos todo, Kate? No tomo esa pregunta en serio, papá. ¿Tú te das cuenta que si seguimos tu dote desaparecerá? Sí, claro. La di por perdida hace semanas. Todo va bien entre John y tú, ¿no? Claro que sí, papá. No.
Lo que quiero decir es si no cambiará nada entre vosotros. ¡Oh, por Dios! Bien, pues entonces pondremos nuestra esperanza en Sir Robert Morton. Ya veo que no compartes mi esperanza. Papá, sabes perfectamente lo que pienso de Sir Robert Morton. Yo quiero lo mejor. Lo mejor en este caso no es ciertamente Morton. Entonces, ¿por qué dice todo el mundo que sí? ¡Arthur! ¡Arthur! Bien, entonces diremos como el primer ministro. Esperemos y veamos. Eres mi único aliado, Kate. Si no fuera por ti, lo habría dejado todo hace tiempo. Tonterías, papá. De veras. Sin embargo, debes dejarme que de vez en cuando tome mis propias decisiones. Tengo un presentimiento en cuanto a Morton. Ya veremos quién acierta. Si mi instinto o tu razón. Me temo que lo veremos. Hola, Kate. Hola, Dickie. ¿Qué te pasa, Dickie? ¿No te has enterado? No. Tengo que dejaros fuera a final de año. No sabes cuánto lo siento, Dickie. Ya te lo habías imaginado. Temía que existiera ese riesgo. Podías haberme avisado. Caí en la trampa del viejo. Dios mío, mataría a mi hermanito. ¿A quién se le ocurre robar un giro postal? Y si lo roba, ¿quién le manda dejarse coger? Pequeño idiota. Está bien, Violet. Es Mr. Waterston, yo abriré. Estaba esperando a un amigo. Siéntese, Sir Robert. Mi padre no tardará. Sir Robert tiene una cita importantísima para cenar. Me temo que solo pueda concedernos unos pocos minutos de su inestimable tiempo. Lo sé. Tal vez sea mejor que avise a tu padre de nuestra llegada. Sí, Desmond, por favor. Lo encontrarás en su habitación. ¿Quiere usted tomar algo, Sir Robert? No, gracias. ¿Quiere usted fumar? No, gracias. ¿Le importa que yo lo haga? ¿Por qué me habría de importar? ¿Hay quien se escandaliza? Una dama puede comportarse como desee en su propia casa. Sir Robert, me sorprende que le interese un caso como este. ¿De veras? Parece un asunto tan trivial comparado con la mayoría de sus grandes triunfos. Estuve presente durante su interrogatorio a Lynn Rogers en el caso del desfalco del gremio obrero. ¿De veras? ¿Estuvo usted magistral? Gracias. ¿Sabe usted que se suicidó hace unos meses? Sí, eso oí. Hay mucha gente que creía que era inocente. Eso tengo entendido. Sin embargo, da la casualidad de que era culpable. Sir Robert, mi marido lamenta mucho haberle hecho esperar. Viene enseguida. No tiene importancia. Encantado. Espero que Catherine le haya atendido debidamente. Muy bien, muchas gracias. Sir Robert, soy Arthur Winslow. Encantado. Mi hijo bajará dentro de un minuto. Supongo que querrá usted interrogarle. Solo algunas preguntas. Me temo que no tendré tiempo para más esta tarde. Ya. ¿Me permite usted que me siente? Carrie me ha dicho que usted cree que se podría proceder por petición de derecho. ¿Qué es una petición de derecho? Pues considerando que el almirantazgo, o lo que es lo mismo la corona, no puede equivocarse. Bueno, yo creo que eso era exactamente lo que nos negábamos a aceptar. Según la ley, quiero decir.
Ahora bien, cualquier ciudadano puede demandar a la corona por medio de una petición de derecho, siendo concedido el desagravio como una gracia. Y la costumbre es que el fiscal general, en nombre del rey, endose la petición y permita que el caso pase a los tribunales. Es curioso observar que las palabras exactas que se emplean en tales ocasiones son que se haga el bien. Que se haga el bien. Me gusta esa frase, señor. Es hermosa, ¿verdad? Que se haga el bien. Ah, este es mi hijo Ronald. ¿Ronnie? Este es el Robert Morton. Encantado de conocerle, señor. Te va a hacer algunas preguntas. Debes contestar la verdad, como siempre lo has hecho. Supongo que querrá usted que nos vayamos, ¿no? No, no, no es preciso. Siempre, naturalmente, que no interrumpan. Señorita Winslow, ¿quiere sentarse, por favor? ¿Quieres ponerte frente a mí? ¿Cuántos años tienes? 14 años y 7 meses, señor. Entonces tenías 13 años y 10 meses cuando dejaste Osborne, ¿no? Sí, señor. Ahora quisiera que retrocedieras con el pensamiento al 7 de julio del pasado año. ¿Me quieres decir lo que pasó exactamente ese día? Está bien. Pues era media fiesta, así que no teníamos trabajo después de la comida. ¿La comida? Sí, a la 1. Hasta la hora de los deberes a las 7. ¿Los deberes a las 7? Sí. Justo antes de la comida, fui al encargado y le pedí que me diera 15 chelines, 6 peniques de lo que tengo en el banco del colegio. ¿Por qué hiciste eso? Quería comprar una pistola de aire. ¿Que costaba 15 chelines y 6 peniques? Sí, señor. ¿Y cuánto dinero tenías en el banco del colegio entonces? 2 libras, 3 chelines, señor. Y como ves, señor, ¿qué incentivo podía tener para robar 5 chelines? Debo pedirle que tenga la bondad de no interrumpirme. Después de que hubiste retirado los 15 chelines y 6 peniques, ¿qué hiciste? Comí. Sí. ¿Y luego qué? Fui al cuarto ropero y dejé el dinero en mi armario. Uh-huh. ¿Y luego? Fui a pedir permiso para bajar a correos. Luego volví al cuarto ropero, cogí el dinero y bajé a correos. Ya. Sigue. Saqué el giro postal. ¿De 15 chelines y 6 peniques? Sí, señor. Ya. Continúa. Luego volví al colegio. Luego me encontré a Elliot el menor y me dijo: qué mala pata. Alguien ha saltado la cerradura de mi armario y me ha robado un giro postal. Lo he denunciado al oficial. ¿Esas fueron las palabras exactas de Elliot el menor? Puede que usara otra palabra en vez de mala pata. Ya. Sigue. Entonces, justo antes de los deberes, me dijeron que fuera a la oficina del comandante Flower. La mujer de la oficina de correos estaba allí y el comandante le dijo: este es el chico. Y la mujer dijo: no lo sé, puede ser. Todos son iguales. Lo ve, señor. No pudo identificarle. Sigue. Entonces ella dijo: lo único que sé es que el chico que sacó un giro postal de 15,6 fue el mismo que hizo efectivo uno de 5 chelines. Entonces el comandante me dijo: ¿sacaste un giro postal de 15,6? Y yo dije: sí, señor. Luego me hicieron escribir el nombre de Elliot el menor en un sobre y lo compararon con la firma del otro giro postal. Y me mandaron a la enfermería. 10 días después me largaron. Quiero decir, me expulsaron. Bien. ¿Hiciste efectivo un giro postal que pertenecía a Elliot el menor por un importe de 5 chelines? No, señor. ¿Saltaste la cerradura de su armario y le robaste? No, señor. ¿Y esa es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, señor. Bien. Cuando escribiste el nombre de Elliot el menor en un sobre en el despacho del comandante, ¿cómo lo escribiste? ¿El nombre entero o las iniciales? Escribí Charles K. Elliot. Charles K. Elliot. ¿Y por casualidad viste en el despacho del comandante el giro postal falsificado? Sí, me lo enseñó el comandante. ¿Antes o después de que hubiste escrito el nombre en el sobre? Después. Después. ¿Y por casualidad viste cómo estaba escrito el nombre de Elliot en el giro postal falsificado? Sí, señor. Igual. ¿Igual? ¿Charles K. Elliot? Sí, señor.
Cuando le escribiste en el sobre, ¿por qué lo escribiste así? Pues porque así era como firmaba normalmente. ¿Cómo lo sabías? Pues porque era mi amigo. Esa no es una contestación. ¿Cómo lo sabías? Le había visto firmar cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas corrientes. Repito, ¿qué cosas? Pues, trozos de papel. ¿Trozos de papel? ¿Y por qué firmaba en trozos de papel? No lo sé. Claro que lo sabes. ¿Por qué firmaba en trozos de papel? Estaba practicando su firma. ¿Y tú le viste? Sí. ¿Sabía él que tú le habías visto? Sí, claro. En otras palabras, ¿te enseñó exactamente cómo firmaba? Supongo que sí. ¿Imitaste tú su firma? Puede que lo hiciera. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí. Ronnie, nunca me has dicho eso. Era solo un juego. Ahora no importa si era jugando o no. El hecho es que practicaste la falsificación de su firma. No era una falsificación. ¿No? ¿Cómo llamas tú a eso entonces? Escritura. Muy bien. Escritura. Quien quiera que robara el giro postal y lo hiciera efectivo, también escribió el nombre de Helio, ¿no? Sí. Y lo que es más curioso, en la forma exacta en que tú estuviste practicando la escritura. Oiga, ¿de qué lado está usted? No seas impertinente. ¿Te das cuenta de que el almirantazgo envió un giro postal falsificado a Mr. Wrigley Pierce, el grafólogo más experto de Inglaterra? Sí. ¿Y sabes que Mr. Wrigley Pierce afirmó que no había duda de que la firma del giro postal y la que tú escribiste eran de una misma mano? Sí. ¿Y aún dices que no falsificaste su firma? Sí, lo digo. En otras palabras, Mr. Wrigley Pierce no sabe lo que hace. Bueno, pues se ha equivocado. ¿Cuando fuiste al ropero después de comer, estabas solo? No me acuerdo. Claro que te acuerdas. ¿Estabas solo? Sí. ¿Y sabías dónde estaba el armario de Elliot? Sí, claro. ¿Por qué fuiste al ropero? Ya se lo he dicho, para guardar mis 15,6. ¿Por qué? Creí que estarían más seguros. Los tuviste en tu bolsillo durante toda la comida. ¿Por qué ese temor repentino por su seguridad? No lo sé. ¿No te parece una cosa bastante rara? El dinero estaba perfectamente seguro en tu bolsillo. ¿Por qué te sentiste impulsado de pronto a guardarlo en tu armario? ¡No lo sé! Tal vez porque sabías que estarías solo en el ropero a esa hora. ¡No! ¿A qué distancia del tuyo estaba el armario de Elliot? Dos más allá. Dos más allá. ¿Y a qué hora guardó Elliot su giro en su armario? No lo sé. No sabía que tuviera ningún giro postal en su armario. No sabía que tuviera ningún giro postal en ninguna parte. Y sin embargo dices que era muy amigo tuyo. No me lo dijo. Qué reservado. ¿A qué hora fuiste al ropero? No me acuerdo. ¿Fue inmediatamente después de comer? Sí. ¿Qué hiciste después de salir del ropero? Ya se lo he dicho. Fui a pedir permiso para ir a correos. ¿A qué hora era eso? Sobre las 2:15. La comida termina a las 2:45. ¿Estuviste solo en el ropero durante media hora? No estuve allí todo el tiempo. ¿Qué tiempo estuviste allí? Unos 5 minutos. ¿Qué estuviste haciendo durante los otros 25 minutos? No me acuerdo. Qué raro que tu memoria sea tan buena para unas cosas y tan mala para otras. Puede que estuviera esperando junto al despacho del comandante. Puede que estuvieras esperando junto al despacho del comandante. ¿Y nadie te vio allí tampoco? No creo que nadie me viera. ¿En qué estuviste pensando junto al despacho del comandante durante 25 minutos? No lo sé, ni siquiera sé si estuve allí. Tal vez aún estabas en el ropero saqueando el armario de Elliot. Sir Robert, tengo que pedirle que... ¡Silencio! Ahora me acuerdo perfectamente. Me acuerdo de que vi a un chico que se llama Casey. Me acuerdo de que le hablé. ¿Y qué le dijiste? Le dije, ven conmigo, voy a ir a correos a cobrar un giro. ¿Cobrar un giro? Quiero decir, sacar. Dijiste cobrar. ¿Por qué dijiste cobrar si querías decir sacar? No lo sé. Sugiero que cobrar es la palabra exacta. No, no lo es. Me está usted haciendo un lío. Parece que te haces un lío con bastante facilidad. ¿Cuántas mentiras me has dicho? Ninguna. Es la verdad. Sugiero que todo tu testimonio es mentira. No, es la verdad.
Sugiero que no hay una sola palabra de verdad en todo lo que me has dicho a mí, al juez o al comandante. Sugiero que saltaste la cerradura del armario de Elliot, que robaste un giro que pertenecía a Elliot por 5 chelines y lo hiciste efectivo falsificando su firma. No. Sugiero que lo hiciste en broma, pensando devolver los 5 chelines a Elliot, pero que cuando te lo encontraste y te dijo que había denunciado el caso, te asustaste y decidiste callar. No, yo no lo hice. Sugiero que al seguir negando tu culpabilidad, estás causando graves trastornos a tu familia y considerables molestias a personas importantes y elevadas de este país. Esa es una afirmación bochornosa. Estoy de acuerdo. Sugiero que ha llegado el momento de que remedies en parte los daños que has causado, confesándonos que eres un falsificador, un embustero y un ladrón. Yo no lo soy, no lo soy, no lo hice. Esto es insultante, señor. ¿Quiere mandar todos estos documentos a mi casa mañana? Pero los va a necesitar. Naturalmente. Está claro que el chico es inocente. Acepto la defensa. En el caso de este cadete, por lo que yo, como primer lord, tenga que pedir perdón. Más interrupciones por parte de la oposición. Parece ser que el primer lord está pasando un mal trago. Confío en que mi lectura no te impida dormir. Digo que confío en que mi lectura no te impida dormir. ¿Qué pasa, papá? Estoy leyendo el debate. ¿Quieres escucharlo o prefieres irte a la cama? Claro que quiero escucharlo, papá. Estaba escuchando solo que con los ojos cerrados. Ya. El primer lord prosiguió. La crítica contra el almirantazgo parece basarse en la cuestión puramente legal de la petición de derecho formulada por Mr. Arthur Winslow y la objeción a la misma por parte del almirantazgo. Sir Robert Morton ha hecho un gran papel con su elocuente referencia a la libertad del individuo que se ve amenazada, según sus palabras, por el nuevo despotismo de la burocracia. Y yo me he sentido tan conmovido como cualquier honorable miembro de la oposición por su resonante uso de las palabras «que se haga el bien». Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. El cadete Ronald Winslow no tenía, por tanto, más derecho que cualquier otro súbdito de su majestad a presentar demanda contra la corona. De permitírsele esto, se sentarían los más peligrosos precedentes. ¡Ronnie! Es increíble. Está agotado. Es mejor que le lleve a la cama. Señor, hay otros 3 periodistas en el hall. Dicen que quieren verle urgentemente. ¿Les dejo pasar? De ninguna manera. Ya hice una declaración ayer de que hasta que no haya terminado el debate no tengo nada más que decir. Sí, sí, así se lo he dicho, pero no han querido irse. Pues por la fuerza, si es necesario. Bien, señor. Ah, señora, preparo unos sándwiches para la señorita Catherine, que no llegó a la cena. Sí, Violet. Buena idea. Bien, señora. No, no, es inútil. No hay más que... Grace, cariño... Sí. ¿No crees que ahora es una buena oportunidad para hablar con Violet? No. ¿Quieres decir que no es una buena oportunidad o que no tienes intención de hablarle nunca? Lo haré algún día, Arthur. Tal vez mañana. Ahora no. Si le explicas el problema cuidadosamente, incluso si le enseñas las cifras que te escribí ayer, estoy seguro de que se mostrará razonable. No, Arthur. No importa qué cifras le enseñemos. Es brutal despedirla.
Los hechos son siempre brutales. Los hechos. Creo que ya no sé lo que son los hechos. Los hechos en este momento son de que disponemos de la mitad de los ingresos de que disponíamos hace un año y llevamos casi el mismo nivel de vida. Y sin embargo, tú lo consideras mala administración. No estoy hablando de administración, Arthur. Estoy hablando de cosas ordinarias y corrientes. Cosas que nos parecían lo más natural el año pasado y que ya no parecen importar. ¿Tales como? Tales como un hogar feliz y paz y tranquilidad y una vida respetable y normal y un futuro para nosotros y nuestros hijos. Durante este año pasado has tirado todo eso por la borda, Arthur. Ahí tienes tu compensación, supongo. Pero no nos devolverá lo que hemos perdido. Solo le pido a Dios que sepas lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Voy a pregonar al mundo la inocencia de mi hijo y no estoy dispuesto a regatear el precio. Pero el precio puede resultar desproporcionado. Puede ser. Eso ya no es cosa mía. Odio las grandes frases, Kate. Pero tú me obligas a decir esto. Se ha cometido una injusticia. Voy a rectificarla y no hay sacrificio que no esté dispuesto a hacer para conseguirlo. Eso suena muy noble. ¿Pero estás seguro de que es la verdad? ¿Estás seguro de que no es orgullo, amor propio y brutal obcecación? No, no creo que sea nada de eso. Esta vez no voy a llorar, ni a pedir disculpas, ni a hacer las paces. Puedo soportar cualquier cosa si hay razón para ello. Pero sin razón alguna, es injusto pedirme tanto. ¡Es injusto! No, no, déjelo ahí. Y gracias. Hola, Violet. Buenas, señorita. Hola, papá. Hola, hija. Un honorable miembro describió a eso esta tarde como una figura patética pidiendo a gritos justicia y desagravio. Me gustaría que le viera ahora. No, es más que pasada su hora de acostarse. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el debate? Como si se hubiera acabado. El primer lord dio garantías de que en el futuro no se harían investigaciones en Oxford o Dartmouth sin antes informar a los padres, lo que pareció satisfacer a la mayoría de los miembros. ¿Pero qué ocurre con el caso? ¿Se nos va a permitir un juicio equitativo? Parece ser que no. ¿Son para mí? Sí. ¿Y no protestó Sir Robert cuando el primer lord rehusó el juicio? Hizo algo mucho más espectacular y dramático. Se levantó muy majestuosamente. Clavó la mirada en el primer lord. Tiró un montón de rotas al suelo y salió majestuosamente. Fue de un efecto impresionante. Si no lo hubiera sabido, hubiera podido jurar que estaba francamente indignado. Claro que estaba francamente indignado, como lo estaría cualquier hombre con sentimientos. Sir Robert, querido papá, no es un hombre de sentimientos. Dudo que haya ninguna razón que pueda conmover ese corazón congelado. Sir Robert Morton. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se le ha ido por el mal camino? Sí. ¿Puedo ayudarla? Gracias. Buenas noches, señor. He venido para informarle de la marcha de los acontecimientos durante el día. Pero veo que su hija se me ha adelantado. El casus belli durmiendo. No, no. No turbe sus inocentes sueños, por favor. ¿Inocentes sueños? Sí, exacto. Además, me temo que desde nuestro primer encuentro se pone un poco nervioso al verme. Sir Robert, ¿quiere confiarme un secreto profesional? ¿Qué es lo que le dejó plenamente convencido de su inocencia en aquel primer interrogatorio? Tres cosas. En primer lugar, hizo demasiadas admisiones perjudiciales. Una persona culpable hubiera tenido mucho más cuidado. Hubiera estado más en guardia. En segundo lugar, le dejé una trampa. Y en tercer lugar, le dejé una salida.
Cualquier persona culpable hubiera caído en una y escapado por la otra. No hizo ninguna de las dos cosas. La trampa fue preguntarle a qué hora guardó Elliot el giro en el armario, ¿no? Sí. ¿Y la salida? Fue cuando le sugerí que había robado el giro por gastar una broma. Lo que hubiera admitido de haber sido culpable por ser el menor de los males. Ya. Muy inteligente. Gracias. ¿Quiere usted beber algo, Sir Robert? ¿Whisky con soda? No, no, gracias. Nada, absolutamente. Mi hija me ha hablado de la actitud de usted durante la charla del primer Lord. La ha calificado de magnífica. Muy amable. Gracias. Es un viejo truco, ¿sabe? Lo he empleado muchas veces en la sala del tribunal. Resulta sorprendentemente efectivo. ¿Observó usted si el primer Lord se quedó algo desconcertado? ¿Cómo podía no quedarse? Papá, me hubiera gustado que lo hubieras visto. ¿Cuándo ha llegado? Hace unos minutos. ¿Conoces la letra? Sí. ¿De quién es? Yo en tu lugar ni me molestaría en leerla. Con permiso, ¿eh? Sí, sí, claro. Sir Robert, ¿qué cree usted que debemos hacer ahora? Lo he estado pensando, señorita Winslow. Creo que el mejor plan sería renovar nuestros esfuerzos para conseguir que actúe el director de acusaciones públicas. Oh. Papá, Sir Robert dice que podemos conseguir que actúe el director de acusaciones públicas. ¿Y qué? Estábamos hablando de cómo proseguir en el caso. Sí, el caso, sí. Tenemos que pensar eso, ¿verdad? ¿Cómo proseguir el caso? Mucho me temo que, considerándolo todo, ya no tiene objeto que sigamos. Naturalmente que tenemos que seguir. No es usted quien tiene que decidirlo, señor, sino yo. ¿Dejarlo? ¿Pero por qué dejarlo? Por Dios bendito, dígame por qué. He hecho muchos sacrificios por este caso. Algunos no tenía derecho a hacerlos y los hice. Pero todo tiene un límite y hasta aquí he llegado. Lo siento, Sir Robert. Seguramente lo siento mucho más que usted, pero el caso Winslow ya está concluido. ¡Simplezas! Mi padre no habla en serio, Sir Robert. Me alegro de oírlo. Tal vez deba explicarle esta carta. ¿Qué? Papá, Sir Robert sabe ya tanto de nuestros asuntos familiares que no creo que importe que conozca un poco más. Esta carta es de un tal coronel Waterston, padre del hombre al que estoy prometida. Siempre hemos sabido que se oponía al caso, así que la carta no es realmente una sorpresa. En ella dice que nuestros esfuerzos por desacreditar al almirantado ante la Cámara de los Comunes ha dado como resultado que convirtamos el nombre de los Winslow en el hazmerreír de toda la nación. Creo que es esa la frase. Sí, exacto. El hazmerreír de toda la nación. Ya. Un ultimátum. Sí, pero inútil. ¿Y bien, señor? No puedo retractarme de lo dicho. Le comunicaré mi decisión dentro de unos días. Su hija parece estar dispuesta a correr el riesgo. Pero yo no. Por lo menos hasta que no sepa de qué categoría es el riesgo. ¿De qué categoría juzga usted el riesgo, señorita Winslow? Insignificante. Naturalmente, la decisión le corresponde a usted. Su sombrero era realmente encantador, señorita Winslow. Me alegro que le guste. Pero,
Todavía no he comprendido. ¿Qué medidas adopta usted para propagar su causa, señorita Winslow? Soy secretaria organizadora en la sucursal del oeste de Londres de la Asociación de Mujeres Sufragistas. ¿De veras? ¿Y resulta el trabajo duro? Mucho. Pero supongo que muy poco lucrativo. Es una labor voluntaria y sin sueldo. Dios mío. ¿Qué de sacrificios están ustedes dispuestas a realizar en nombre de sus convicciones? Mr. Goldstone está en el hall, señorita. Dice que quiere hablar en privado con usted. Está bien, Violet. Saldré fuera. No, no, no. Recíbele. ¿Le importa pasar conmigo al comedor, Sir Robert? No, en absoluto. Está bien, Violet. Pase usted, señor. Hola, John. ¿Está dormido? Sí. ¿Seguro que no está fingiendo? No. Mi padre ha escrito una carta al tuyo. Ya lo sé, la he leído. ¿Ah? ¿Y tú? Sí, me la enseñó. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿De mi padre? No creo que conteste. ¿Crees que no se dará por enterado? ¿No es el mejor modo de responder al chantaje? Si tu padre decide seguir con el caso, mucho me temo que el mío haga lo que dice. ¿Impedir el matrimonio? Sí. Pero su amenaza no nos importa, ¿verdad, John? Bueno, está la asignación. Ya. Está la asignación. Al contrario que tú, tengo una mentalidad práctica, Kay. Lo siento, pero de nada sirve lanzarse a ciegas sin considerar primero todas estas cosas. Hay que enfrentarse con el problema. Yo estoy dispuesta a enfrentarme con él, John. ¿Tú qué sugieres? ¿No te parece, cariño, que ya habéis hecho bastante? Mírale, perfectamente feliz y contento. ¿Cómo sabes lo que piensa? ¿Cómo puedes estar segura de que él no lo ha hecho? Yo no estoy segura de que no lo ha hecho, John. Dios santo. Entonces, ¿por qué tú y tu padre habéis gastado tanto tiempo y dinero tratando de probar su inocencia? A mí no me importan su inocencia o su culpabilidad. A mí lo único que me importa, John, es que la gente sepa que un departamento del gobierno ha pasado por alto un derecho fundamental humano y que debe obligársele a que lo admita. Eso es lo único que importa, John. Pero, cariño, todas esas palabras tan nobles y tan resonantes se reducen realmente a un chico de 14 años y a un giro de 5 chelines, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, mira, hay una guerra europea a punto de estallar. Hay una huelga de carbón. Hay muchas probabilidades de que estalle la guerra civil en Irlanda. Hay otros cientos de cosas en perspectiva que creo pueden llamarse realmente importantes. Y sin embargo, con todos esos problemas, la Cámara de los Comunes se pasa el día entero discutiendo sobre él y su dichoso giro postal. Supongo te darás cuenta de que el asunto es un poco desproporcionado. Yo lo único que sé, John, es que el día en que la Cámara de los Comunes tenga tanto en qué pensar, que carezca de tiempo para discutir sobre un Ronnie Winslow y su dichoso giro postal, este país será mucho peor de lo que es ahora. Pero no hace falta que sigas, John, cariño. Ya has dicho bastante. Comprendo perfectamente tu punto de vista. ¿Diga? Sí, un momento, por favor. Sir Robert, le llaman por teléfono. Gracias. Siento interrumpir. No interrumpe. Ya habíamos terminado. ¿Sí? Hola, Michael. ¿F.E.? No sabía que iba a hablar. Ojo. Sigue. Gracias, Michael.
Bien. Ha habido un cambio muy interesante en la Cámara. ¿Qué? Me dice mi secretario que un abogado, amigo mío, que sin yo saberlo estaba interesado en el caso, se levantó poco después de las 9:30 e hizo una de las denuncias más encarnizadas que jamás se hayan hecho a un departamento del gobierno. ¿Y qué pasó? El debate se reanudó naturalmente. Y el primer lord, que debía sentirse relativamente seguro, se vio atacado de pronto por todas partes. Parece ser que antes que haya una escisión en la Cámara, dará órdenes al fiscal general para que endose nuestra petición de derecho. El caso Winslow contra la corona puede ya, por tanto, pasar a los tribunales. ¿Puedo? Sí, coja. Bueno, señor, ¿cuáles son sus instrucciones? La decisión ya no puedo tomarla yo. Debe usted preguntar a mi hija. ¿Cuáles son sus instrucciones, señorita Winslow? ¿Necesita instrucciones, Robert? ¿No están en la petición? ¿No dice que se haga el bien? ¿Qué? Buenas noches. Bien. Entonces debemos ocuparnos de que se haga el bien. Durante 2 días fue interrogado. 2 días enteros. Imagínate la pobre criatura. Por cierto, parecía no importarle mucho. Dijo que 2 días con el fiscal general eran la mitad de malos que 2 minutos con Sir Robert. Kate dice que causó muy buena impresión al jurado. ¿Cómo está Kate, mamá? Muy bien. Supongo que sabes lo de John. Sí, a eso me refería. ¿Cómo lo ha tomado? Nunca se sabe con Kate. Nunca demuestra lo que siente. Todos pensamos que él se ha portado muy mal. Hola, Vicky. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tienes muy buen aspecto. Un poco más delgado, quizá. ¿El trabajo, papá? Sí, o acostarte tarde. No, no se puede acostar tarde en Reading. No podrías acostarte tarde en cualquier parte. Catherine se retrasa, ¿eh? Ayer ya estaba en casa a 1:30. Y supongo que habrán retrasado el descanso para la comida. ¿El descanso para la comida? ¿Pero tú crees que esto es un juego de cricket, Grace? Ni tampoco, permíteme que te diga, la matiné de un festival. ¿Por qué llevas ese vestido tan inadecuado? ¿No te gusta, cariño? Grace, tienes un hijo acusado de robo y falsificación. ¡Ay, vaya! ¡Qué difícil! Sencillamente, no puedo ir día tras día con el mismo vestido viejo. Ya sé, Arthur. Me pondré el abrigo y la falda negra mañana para el veredicto. Dijiste que mi comida estaba lista, ¿verdad? Sí, es una comida fría. Yo misma he hecho la ensalada. Violet y la cocinera están en el juicio. ¿Cómo está? ¿Le llevarás fuera después del juicio? Me ha prometido ir a una casa de reposo. Pobre mamá. Dios santo, qué calor, mamá. No puedes librarte de esos periodistas. Hola, Vicky. Hola, Kate. ¿Has venido a presenciar la muerte? ¿Es eso lo que va a ser? Llegas tarde, Kate. No sé, papá, lo siento. Había tal multitud, tanto dentro como fuera de la sala, que no podía encontrar un taxi. Además, me quedé hablando con Sir Robert. ¿Qué tal esta mañana? Sir Robert acabó el interrogatorio de la señora de correos. Fue un interrogatorio brillante. Admitió que no pudo identificar a Ronnie en el despacho del comandante. Admitió que no estaba segura de la hora en que llegó.
Admitió que la llamaron por teléfono en el momento en que él estaba cobrando el giro de 15,6 y que todos los cadetes de Osborne le parecen iguales en uniforme, así que bien pudo ser otro cadete el que cobrara los 5 chelines. Fue un interrogatorio formidable. No la amedrentó ni la asustó. Simplemente la enredó para que se hiciera un lío. Cuando terminó, el fiscal general le preguntó si estaba positivamente segura de que el chico que cobró el giro de 15,6 era el mismo que hizo efectivo los 5 chelines. Ella respondió que sí, que estaba completamente segura, porque Ronnie era un muchachito tan guapo que se había fijado especialmente en él. Creo que eso estropeó al final el magnífico interrogatorio de la defensa. Cariño, ¿viste a alguien interesante en la sala? Sí, mamá. A John Waterston. ¿A John? Supongo que no lo hablarías. Grace, llegarás tarde a la reapertura. ¿Vamos, Nicky? Sí, mamá. Vamos a perder el caso, Kate. Es nuestra última oportunidad. Ya lo sé, papá. Espero que no les importe que emplee este modo de entrar tan furtivo. La muchedumbre de la entrada principal es de lo más alarmante y... Así que entré por el jardín. ¿Por qué te has ido de la sala? Se ha quedado mi socio aguantando el fuego. Les aseguro que es muy competente. Ay, me alegra oírlo. Podría hablar con Catherine a solas. Tengo algo muy urgente que comunicarle. Sí. Terminaré de comer. Me temo que tengo muy poco tiempo. Debo volver a la sala para el interrogatorio del juez defensor. Dime, Desmond. Tengo un taxi esperándome al final de la calle. Qué derrochador, Desmond. Sí, pero esto te prueba lo urgente de esta visita. Tengo una pregunta que hacerte, Kate. Que si lo hubiera dejado para después del veredicto, podías, quién sabe, haber pensado que lo hacía por lástima si hubiéramos perdido. O si hubiéramos ganado, tu respuesta podía estar influida, quién sabe, por la gratitud. ¿Me comprendes, Kate? Sí, creo que te comprendo. Entonces, quizá tengas una idea de la pregunta que te voy a hacer. Sí, Desmond. ¿Me darás unos días para pensarlo? Naturalmente, naturalmente. Sé muy bien que tus sentimientos hacia mí nunca han ido más allá de una especie de... bueno, digamos amistad. Sí, Desmond. Lo sé, lo sé. Tú no me quieres y nunca podrás quererme. Yo te quiero. Siempre te he querido y siempre te querré. Esta es la situación. Una situación que, después de considerarla cuidadosamente, estoy preparado a aceptar. Gracias, Desmond. Pensaba haberte dicho muchas cosas más, pero te escribiré una carta. Sí, Desmond, hazlo. Bueno, debo volver a la audiencia. Magnífico el interrogatorio, ¿verdad? Magnífico. Es un hombre extraño ese Robert. A veces tan frío y tan distante y sin embargo siente una gran pasión por este caso. Sé de buena tinta que ha hecho un enorme sacrificio personal con el fin de poder llevar este caso a los tribunales. ¿Sacrificio? ¿Qué? ¿De otra defensa? No, no, no. Eso no sería un sacrificio para él, no. Le ofrecieron... Bueno, tienes que prometerme que no se lo digas a nadie. ¿Qué le ofrecieron, Desmond? El nombramiento de presidente del Supremo. No lo aceptó simplemente para seguir con el caso Weasley. Extraño el comportamiento de los hombres, ¿verdad? Adiós, mi vida. Adiós, Desmond. ¿Puedo entrar ya? Sí, papá. Ya se ha ido. ¿Qué quería? ¿Casarse conmigo? Supongo que no lo habrás aceptado. Papá, o me caso con Desmond y me dedico a llevar una existencia cómoda y no totalmente inútil,
O me paso el resto de mi vida ganando 2 libras a la semana al servicio de una causa perdida entre las mujeres sufragistas. ¿Una causa perdida? Nunca te había oído decir eso hasta ahora. Nunca lo había pensado. Hasta ahora. ¿Cómo te he estropeado la vida, verdad, Kate? No, papá. Todo lo he hecho yo sola. Lo siento tanto, Kate. Tanto. No lo sientas, papá. Los dos sabíamos lo que estábamos haciendo. Brutal obcecación. Negativa egoísta admitir la derrota. Eso cree tu madre que han sido nuestros motivos. Tal vez tenga razón. Tal vez lo hayan sido. Sí, pero tal vez la brutal obcecación no sea una cualidad tan mala comparada con la injusticia. O comparada con la tiranía. Papá, si pudieras volver atrás y empezar otra vez, ¿actuarías de otro modo? Tal vez. No lo creo. Ni yo tampoco. Repito que los dos sabíamos lo que estábamos haciendo. E hicimos bien en hacerlo. Mi querida Kate. Gracias. No irás a casarte con Desmond, ¿verdad? Repitiendo las palabras del primer ministro, esperemos y veamos. ¿Qué ha dicho ese chico, Kate? El caso Winslow, última hora. A ver. El resultado. Debe ser un error. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Qué ha pasado? Señorita Kay, qué lástima que se lo perdiera justo después de la comida. Y la señora Winslow no estaba allí tampoco, ni el señorito Ronnie. Las aclamaciones, los gritos y todo el jaleo. En su vida habrán oído nada semejante. Y Sir Robert estaba allí, al lado de la mesa, de pie, con la peluca torcida y corriéndole las lágrimas por la cara. Corriéndole por la cara las lágrimas y sin poder hablar por el ruido. Bueno, la cocinera y yo también lloramos un poco. No lo pudimos evitar, no, no se puede, ¿sabe? ¡Ay, fue precioso! Seguimos gritando. Y el juez gritaba también, pero como si nada, porque hasta el jurado se nos unió. Y algunos saltaban fuera del banco para estrechar la mano a Sir Robert. Y luego en la calle, fuera, todo era lo mismo. No se podía uno mover de tanta gente. Que parecía que estaban todos locos según se comportaban. Algunos gritaban, ¡bien por el viejo Winslow! Y cantaban, ¡es un gran muchacho! ¡Es un gran muchacho! ¡Ay, bueno, señor! Estará feliz y contento ahora que ya ha pasado todo, ¿verdad? Sí, sí lo estoy, Violet. Pues enhorabuena, señor. Enhorabuena, señorita. Gracias, Violet. Parece que hemos ganado. Sí, papá. Parece que hemos ganado. Me hubiera gustado estar allí. Pensé que le gustaría saber los términos exactos de la declaración del fiscal general. Así que la copié para usted. Y ahora digo, en nombre del almirantazgo, que acepto la declaración de Ronald Arthur Winslow de que no escribió el nombre en el giro postal, que no lo cogió y que no lo hizo efectivo y que en consecuencia era inocente de la acusación que se le hizo hace 2 años. Hago esta declaración sin reserva de ninguna clase, deseando que se tome como una completa aceptación de las declaraciones del muchacho. Es difícil encontrar las palabras que quisiera decirle. Lástima que no estuviera usted en la sala del tribunal, señorita Winslow. Parece que el veredicto causó sensación. Sí, eso he oído. ¿Por qué dio el almirantazgo por terminado el caso? Era una conclusión prevista, una vez que el experto en grafología había sido desacreditado. Yo estaba seguro que teníamos grandes probabilidades. Ningún jurado del mundo le hubiera declarado culpable solo con la evidencia de la señora de Correos. Pero esta mañana parecía usted tan deprimido.
¿De veras? El calor era realmente inaguantable en la sala, ¿sabe? Además, tal vez estuviera un poco fatigado. Señor, los caballeros que esperan en la puerta piden que les haga usted una declaración. Dicen que no se irán hasta que lo haga. Está bien. Gracias, Violet. ¿Qué digo? No creo que importe. Diga lo que diga, se parecerá poco a lo que escriba. Podría decir, me alegro de haber vivido lo suficiente para haber visto que a mi hijo se le ha hecho justicia. Un poco lúgubre, papá. Aún tienes que vivir muchos años. Sí, ¿verdad? No, espera, espera y verás. Podría decir, esta victoria no ha sido mía. Es el pueblo quien ha triunfado como triunfará siempre sobre el despotismo. ¿Qué le parece, señor? Tal vez un poco pedante, ¿verdad? Tal vez, pero yo lo diría de cualquier forma. A la gente le gustará. Tal vez debería decir simplemente lo que siento. Y es, gracias a Dios, les hemos ganado. ¿Me perdona que me siente? El calor en la sala era realmente infernal. Sir Robert, tengo una confesión que hacerle y una disculpa que pedirle. He interpretado mal su actitud en este caso. Y si alguna vez le he parecido grosera o desagradecida, le pido sincera y humildemente perdón. Mi querida señorita Winslow, nunca me ha parecido usted ni grosera ni desagradecida. Y mi actitud ante este caso ha sido igual que la suya. La determinación de ganar a cualquier precio. Solo que cuando habla usted de gratitud, debe recordar que es usted quien debería pagar el precio, no yo. ¿No ha hecho usted también un sacrificio muy especial por este caso? Las vestiduras de ese cargo no me sentarían nada bien. Está bien. Si quiere dar usted un significado romántico a un incidente sin importancia, está en su perfecto derecho. Debo irme. Sir Robert, ¿por qué se empeña usted siempre en impedir que la gente sepa la verdad sobre usted mismo? Tal vez porque yo no sepa la verdad sobre mí mismo. Esa no es una respuesta. Mi querida señorita Winslow, ¿me está usted sometiendo a un interrogatorio? Sobre este punto, sí. ¿Por qué se avergüenza usted tanto de sus emociones? Porque como abogado debo desconfiar de ellas. ¿Por qué? Defender un caso desde el punto de vista emocional es el camino seguro para perder. Las emociones enturbian los procesos. La lógica, fría y clara y en grandes cantidades, debe ser la única herramienta del abogado. ¿Fue la lógica fría y clara lo que le hizo llorar esta mañana ante el veredicto? Lloré hoy porque se ha hecho el bien. ¿No la justicia? No, no la justicia. El bien. No es difícil hacer justicia. Y es muy difícil hacer el bien. Desgraciadamente, mientras que la justicia apela al intelecto, el bien por alguna razón extraña parece inducirnos a las lágrimas. Y esa es mi contestación y mi excusa, señorita Winslow. ¿Puedo descender ahora del banquillo? No. Una última pregunta. ¿Cómo puede usted conciliar su apoyo a Winslow contra la corona con sus creencias políticas? Muy fácilmente. Ningún partido tiene el monopolio por la preocupación de la libertad individual. En ese aspecto, todos los partidos están unidos. No. No todos los partidos. Solo algunas personas de todos los partidos. Ese es un comentario inteligente. Esperemos entonces que esas algunas personas resulten suficientes. ¿Haría usted un buen abogado, señorita Winslow? ¿De veras? ¿Por qué no canaliza sus impulsos feministas hacia los tribunales, señorita Winslow, y abandona la causa perdida del sufragio de las mujeres? Porque no creo que sea una causa perdida. Es una pena. En el futuro, cuando me halle en la Cámara de los Comunes, miraré expresamente a la galería
para ver si distingo su provocativo y encantador sombrero. Oiga, Sir Robert, lo siento muchísimo. No sabía que iba a pasar nada. ¿Dónde estabas? En el cine. Lo siento muchísimo. Ganamos, ¿verdad? Sí, ganamos. Bueno, señorita Winslow. Adiós. ¿La veré en la cámara entonces algún día? Sí, Sir Robert. Un día. Adiós.